Qué bueno que está con nosotros en este minuto a minuto informativo del Golfo. Lo más importante del día lo va usted a conocer. Empezamos. El Instituto Electoral Veracruzano determinó ya el número de candidaturas de representación proporcional para cada partido político, lo anterior respecto al número de votos que recibieron durante la jornada electoral del pasado 7 de julio. En sesión extraordinaria, el órgano electoral dio a conocer que al PRI le corresponde 8 candidaturas plurinominales, al PAN 6, al PRD 2, al Partido Verde 1, a Movimiento Ciudadano 1 y Alternativa Veracruzana 1. El partido Frente Cardenista no alcanzó porcentaje de votos requeridos para obtener una candidatura plurinominal, al igual que Nueva Alianza. La Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana dio a conocer el día de hoy la lista de candidatos a contender por la rectoría de la máxima casa de estudios. Los seleccionados son, en orden alfabético se los voy a dar, Porfirio Carrillo Casillas, Manlio Fabio Casarín León, Sara Delfín Ladrón de Guevara González y también Francisco Marcelo Monfort Guillén y por último Leticia Rodríguez Audirac. En Veracruz no se reportan daños ni afectaciones en la infraestructura por el sismo de 5.0 grados Richter que se registró esta mañana de viernes, en cuyo epicentro se localizó en el municipio de Ometepec, Guerrero, informó la Secretaría de Protección Civil. La Coordinadora de Medio Ambiente de Jalapa, Clara Tamaris Huesca, informó que se han realizado en lo que va del año más de 900 podas de árboles en las avenidas principales como medida de prevención de accidentes por la temporada de lluvias. ...600 adultos mayores que han permanecido en las listas de espera por más de un año en el programa de pensiones vitalicias recibirán por fin sus 1,000 pesos por parte del DIF Jalapa, informó la directora Leticia Segura Pérez. Usted ya está informado, yo lo espero el lunes con más información.